Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta cápsula. Mi nombre es Elani Paniagua y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial. Es ¿por qué se nos hace tan difícil comer comida natural? La comida natural es la comida que nos da la naturaleza, la que viene de la tierra. El día de hoy nuestros cuerpos están muy contaminados con todos los químicos de la industria, con toda esa comida que metemos a nuestro cuerpo. El otro día estaba platicando yo con una amiga y ella me preguntaba que por qué se le puede antojar más una hamburguesa o un helado que algo nutritivo, ¿no? Como una manzana. Y esto es muy sencillo de explicar. La idea aquí es que la comida ha sido manipulada de una forma muy inteligente para que sea adictiva y nosotros no podamos dejar de comer esta comida. La industria alimentaria trabaja para crear comida que nosotros no podamos parar de comer y por ende no podamos parar de comprar. Es muy sencillo, ¿de qué manera lo hacen? Añaden sal, azúcar y grasas. Como hemos visto ya en cápsulas anteriores, esta comida está llena de toxinas que son adictivas y que nos generan esas ganas de comer más y de comer más y más y más. ¿Por qué? Porque está rico, ¿no? Porque nosotros queremos seguir comiendo más porque eso nos pide o se nos antoja en nuestro cuerpo. Entonces, esto lo hacemos también, obviamente, sin obtener los nutrientes necesarios, ¿no? Solamente para sentirnos saciados, que es una de las particularidades de estos adictivos. Entonces, vamos dañando poco a poco nuestro cuerpo y esto va generando diversas enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión y muchas más que seguramente entre familiares y amigos las escuchas frecuentemente. Entonces, la comida real, la comida natural, no tiene mayor complicación, no vienen empaques, la comida natural no tiene aditivos y no ha pasado por un proceso, como hemos visto en cápsulas anteriores, de producción, de industrialización, que hace que ya no tenga nutrientes. Entonces, la comida natural tiene todos los nutrientes que nuestros cuerpos necesitan de manera balanceada y equilibrada. Entonces, yo te invito a que revises dentro de los alimentos que consumes día a día, que consume tu familia, deja de intoxicarte, deja de intoxicar a los seres que quieres y busca una alternativa saludable a todos estos gustos que quieres darte, porque la hay. Entonces, todos los esfuerzos que haces el día de hoy para después disfrutarlos con tu familia, etcétera, el trabajo de todos los días, que rinda frutos. Entonces, para que puedas disfrutarlo, tienes que estar sano. Nos vemos en otra cápsula. Te invito a que visites Macronews y Macronews TV. Mi nombre es Elani Paniagua.